¡Hey, pero qué show, bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal. Y el día de hoy, como lo pueden ver, vamos a echarnos una partidita de Fortnite. A ver qué tal sale. Si no sale bien, al menos grabé la introducción antes de empezar la partida. Espero que salga más o menos bien. Recuerden que estamos en el modo, pues, sin construcción. Vamos a ver qué tal le va al chalicillo sin construcción. Vamos a ver qué tal me va en unas partiditas. Bueno, en una partidita. Trataré que todo salga en una partidita. Pero ahora sí que vamos a darle a ver qué tal nos va. Bueno, miren. Vámonos aquí. A lo loco. Allá. A los balazos luego, luego. A empezar a sacar kills. Porque si no, luego las partidas se vuelven de 4 horas sin kills. Y los últimos 5 minutos es donde me matan. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Ya se nos está cargando el escudo. Perfecto. Llevamos 150 de vidita. Hay gente que va a caer aquí, yo creo que sí. Y si no, mínimo 100% va a caer gente al fondo. Pero trataré de que los que quedan aquí les gane el lootcito, el brillo, porque no veo. No veo, loco. A ver, no, hombre. Ay, güey, me asustaste, men. Ay, güey, me asustaste, men, tú. No sé quién es más manquete, cielo o yo. Creo que quería ser amigo, ¿eh? Creo que quería ser mi amigo, pero honestamente no. No, no, no. Ahora tenía que sacar la kill. Lo siento, men. Como que sí lo vi. Lo vi con intenciones de no hacerme daño, pero... Pues lo siento, men. Lo siento, loco. Perdóname ahora sí que... Perdóname la vida, pero pues no. No te podía dejar vivir, men. Si no aquí, ¿qué me iba a ver Epic? Y iba a decir, ah, el Charlie anda haciendo amigos. El Charlie anda haciendo amigos en solitario. No, loco. Baneado el Charlie. Pero, a ver, bueno, ya sacamos la primera killcilla. Vamos a agarrar balitas. No sé si llevarme puro subfusil. Yo creo que va a ser buena idea llevarme subfusil. Quizás cambie la pistola por este rifle de asalto, aunque sea gris. Pero bueno, la banda ya viene en los tanques. Ya saben la técnica para eliminar a los tanques. Este revólver está bastante potente, ¿eh? El revólver está bueno, pero al menos aquí no creo saber usarlo muy bien. En la Play me hice unas cuantas kills con la Nintendo Switch. Con la... ¿cómo se llama esta cosa? Con el revólver, pero la verdad es que en la Nintendo Switch no creo tener la misma puntería para poder sacar headshots. Porque el revólver de headshot te tira casi 108, 114, o sea, bueno, 108 si es el gris y 114 si es el verde. Ahora imagínense uno morado, yo creo que sí te anda tumbando como 140 de headshot. Entonces sí está potente el mendigo revólver, pero pues les digo, la neta es que aquí en la puntería me falla un poquillo. No olviden dejar su fuerte like si quieren que les traiga un video en el cual les enseño mi configuración, que la verdad es que no siento que tenga la mejor configuración, pero pues por ahora más o menos puedo decirles que sí me ha funcionado un poquillo. A ver, no sé por qué hice eso, si perfectamente sé que puedo agarrar el doble salto y subimos rápido. Miren, locos, ahí está, no hacemos el mellow paso. El melopaso, lo que se pone en la cabeza del este melopaso en RGB. A ver, voy para allá, ahí hay un tanque, vamos a ver qué se arma. Si me matan luego, luego, pues ahí quedó el video. No hay más video, pero esperemos que no suceda eso, ¿verdad? No, vamos, ese vato es de la... ¡Uy! El vato que está aquí a mi izquierda... ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡No, men! ¡No, no, no! ¡Córrele! ¡No! A ver. No, puede ser que no te doy. Ahí está, ya te di, ¿no? ¿Y ahora? ¿Hay más enemigos aquí? A ver. Parece que hay gente por allá, ¿no? A ver, debería echarme el Big. Pero, como sé... Ah, miren, aquí hay Splash, perfecto. Aquí hay Splash. Ajaja, veo pasos y no sé si son buenos o son malos, men. A ver, espérame. Es que ahora sí ando bien manco aquí, tú. Ah, sí. Es persona. ¿Dónde se fue mi pana? Ay, me lo topé de frente, loco. Pero logramos sacar el Lucky Liwi. Lucky Liwis. Traigo puro subfusil, men. Y es que, a ver, la escopeta de tambor es buena, pero prefiero la neta el subfusil. Todo subfusil recargado. Me voy a llevar este. Me voy a acomodar este hasta acá.
y esto aquí, y yo creo que vamos a poner esto así, men, así, perfecto. ¿Dónde están? Que no los veo. ¿Dónde están mis muchachos feos? A ver, ya lo vi, ya lo vi. Ah, ese anda matando una llamita. Híjole, a ver, vamos para allá. Vamos para allá, eso del rodeo. Charlie, el mil tinos, el falla disparos. No, hombre, men. No, hombre, men. ¿Para qué se concentra más en la llama, mi loco? Yo, mire, ya. Con lo que le robé, con el loot que le quité, me doy por más que servido, men. No necesito más. 6 minis. Ah, quizás debería de llevarme Vix, ¿no? Ya llevo mucho su fusil. Yo creo que con dos voy sobrado. Y me llevo los 3 Vix que andan por aquí. Los 3 Vix, perdón. Es más, 4 y me da esta chance de echarme uno, men. Ahí está, perfecto, perfecto. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más queremos, Charlesillo? Voy todo bien, muy to correcto y muy to perfecto. Ojalá podamos aguantar mínimo el top 10, una cosa así, men, una cosa así. Los primeros dos videos y las primeras tres partidas que me eché de esta temporada, no, hombre, men, fue malísimo, malísimo, loco. ¿Será que con todos los bailes? Ah, sí, con todos los bailes le prende la cabeza, loco, a ver. A perro, men. A perro, loco, a ver el baile del pollo. Ah, sí, le prende con todos, le prende con todos. Muy bien, muy bien, muy bien este skin, loco. Vale, creo que ya se ve un poquito mejor. Lo que pasa es que no me acordé que traía la funda de mi teléfono puesta. Y pues hace un poco de reflejo porque es una funda medio transparentosa. Entonces con esto hace reflejo y se veía mucho ahí en la pantalla. Pero espero que ya se haya solucionado un poquillo, un poquito mejor, que ya sea un poquito mejor. Y si no, pues ya ni modo, se me aguantan, muchachos, se me aguantan, locos. A ver, vamos a entrar a esta zona. Ando, men, cayendo en su ala delta aquí. No sé qué rollo con el pana. Nada más le di uno. Y nada más le voy a dar uno. No más uno le di. Agarramos este para ver qué rollo por allá. Porque se ve que por allá hay más acción, ¿no? A ver, Charlie. No puede ser que no pueda subir aquí. Gracias, grande Charlie. A ver, todo recargado. Vamos hacia la zona de los disparos, loco. Charlie el tryhard, Charlie el pusher. A ver, qué rollo, a ver, a ver. Voy a esperar a abrir la delta ya casi. No, hombre, ya no la pude abrir. A ver. Ok. Aquí sí hay chingazos. Ok, aquí ya vino. No sé quién está más manco, si el bot o yo. Bueno, ya sacamos otra kill. De nada, cremosito. De nada, loco. A ver. Bueno, esa kill, no sé si fue más mía o fue más de cremoso, pero creo que la tomaré como mía. Ya llevamos 4 kills. Se escuchan más disparos por aquella zona. Voy a tener que moverme. Ah, miren, aquí mataron a uno. Ah, caray. Ojito, 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 porque muy probablemente dentro de poco vienen a lootearlo, ¿eh? Yo siento que lo mataron de aquel lado de la montaña, pero no sé muy bien de dónde. A ver, ¿aquí hay gente? No mames, le dispara el cremoso. No, pinche cremoso. No, 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 no. Espérate, espérate. No, no, men. No, pinche cremoso. No. Perdóname que cremoso. Nada más fue un zape de amigos. Fue un zape de compas, loco. No se enoje. Espero que no me venga siguiendo el mene. Ok, ya vi uno ahí. 41 al pana. No, no le doy, no le doy, no le doy. Así nomás no le doy. A ver, tengo que bajar y tenemos que movernos hacia aquella zona para hacerle el pushing. Ah, ok, perfecto. Creo que acaba de cerrar la puerta, ¿verdad? A ver. Si acaba de cerrar la puerta, puedo destruir toda la casa con este tanque de guerra. Así, miren, ¿qué les dije? Aquí hay uno. A ver. Charlie, tanque soviético. No, ese men se anda yendo. A ver. Vamos a matar al que tengamos más cerca, que es este. No, hombre, loco. A ver, no quiero gastarme mis balas contigo. ¿Ontas? Charlie el punterías. No, hombre, ese pana no se mueve y yo no le doy. No,
No, hombre, loco, no sé quién está más manco, si él o yo. Yo creo que él, porque al final sí lo terminé matándome. Pobrecito. A ver, sí, es que sí me vi muy manco aquí con el tanque, ¿no? Pero a ver, vamos a girar, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y vamos a meternos a la zona, men. Hay que tener un poquito de cuidado nomás. No, mi loco. Se va a poner buena la guerra de tanques, ¿eh? Buena la guerrita de tanques. Hijo de su, se fue. Hijo de su, se fue. ¿Dónde estás? No, loco. A ver. Charlie alias el tanques. Tigrín, tigrín, tigrín. Yo siento que por aquí debes estar, mi pana. Ah, ya te vi. Mira, como viene la tormenta, vámonos hacia la zona segura, mi men. Y ahí en la zona segura, 100% de ley que te voy a encontrar. Y como no voy a ir sin mi arma favorita de este juego, pues es mi arma favorita, pero cuando yo la tengo, ¿eh? Cuando el enemigo la tiene, la neta no. La neta sí está muy destructiva. A ver, aquí ya te vi, pana. Ya lo maté, es loco. Lo maté. Perdóname, men. Perdóname por ser tan toxic. Tan toxicidad afuera, loco. A ver. No sé si. Miren, no sé qué es más odioso, la neta. Si los tanques estos. O las naves espaciales. Porque las naves espaciales, la verdad es que también estaban bien mala onda. Pero, a ver. Charlie, las el punterías. No, men. No, Charlie. ¿Cómo le fallas a un men con un tanquezote, loco? A ver, aquí no lo tengo a tiro, pero aquí sí. A ver, va a querer cruzar el río. ¿Qué huele? ¿Qué huele? A ver, otro. Órale. Ahí la llevas, muchacho. ¡Ah! Otro que me dispara. Un rival. A ver. ¿Qué miro? ¿Un rival? ¿Dónde? ¡Ah! Ya lo vi. Bueno, no lo vi, la neta, pero le di. A ver. Está aquí, ya lo vi, ya lo vi. A ver, tengo que derribar ese árbol primero. Ya con el árbol derribado. Ahora sí. ¿Quieres conversar conmigo, men? ¿Quieres que hablemos? ¿Quieres que hablemos de la vida? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Mira, aquí yo tengo más o menos dominado el territorio. La neta, men. Tú decides si quieres por la paz, si quieres podemos ser amigos, o si quieres también podemos ser enemigos, pero tú decides, loco, tú decides, men. A ver, por acá abajo, yo sé que estás por aquí, loco, yo sé que andas por aquí, y mi tanque ya no le queda mucha vida, pero mira. Al menos 35 si te rompo. A ver, ¿lo veo? No lo veo. Ah, ya lo vi. No, men. Se me va a escapar. No, men. Charlie Manco. No. Ese panda se me fue vivo, men. Se me fue re vivo, loco. A ver, la verdad es que no quiero, si es que gano, no quiero ganar con el tanque. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo como los verdaderos hombres, loco. Vamos a tener que darnos un tiro aquí de caballeros, como los verdaderos guerreros. A ver. Pero quizás debe haber destruido el tanque, ¿eh? A ver. Ese pana, ¿con quién se anda peleando?
Bueno, no sé con quién se andaba peleando, pero quedan dos. Quedan dos y ahora sí quiero mi tanque, ¿eh? Quedan dos y sepan que ahora creo que sí quiero mi tanquecito. Ya me dispararon. Ya me dispararon, pero a ver. Yo dije que no quería ganar con el tanque, pero pues no sé, loco. Al parecer las circunstancias están dadas para que yo gane con mi tanque. Y pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? A ver, ¿por dónde será? ¿Por dónde será que ande este muchacho? Bueno, son dos. Estos muchachos, men. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a subir al brillo, loco. A ver, a ver, a ver. No puede ser, men. Charlie el falla. No, hombre, se murió. Se murió mi pana. A ver. Déjame decirte algo, mi loco. Estás en mi mismo tanque. No sé a quién le estés pensando disparar. Pero una de dos. Nos damos un tiro. Legal. Hijo de su madre, me va a matar. No puede ser, Charlie. No puede ser, loco. No puede ser, men. Qué troll. Qué troll, men. Qué troll. ¡Ah! Dos videos que he estado haciendo y dos segundos lugares. Ay, no me lo creo, bandita. Justo era lo que le iba a decir. Nos bajábamos y nos dábamos un tiro legal. O lo mataba con el tanque y pues me ganó legal, me ganó legal. O sea, hizo una muy buena estrategia. O sea, salirme, salir a sacarse de la zona. Y eso que iba rotísimo porque le explotó el tanque. Y bandanía, aún así pude ganarle al men. Es que estoy falla. Es que me cuesta mucho jugar con la Nintendo Switch Lite, la neta. Todo, o sea, yo sé que muchos de ustedes me piden configuración, pero es que me cuesta la configuración, loco. Me cuesta apuntar todavía con la Nintendo Switch. Trataré de darle. ¿Cómo se llama? Trataré de buscar una configuración perfecta. Y ya más o menos cuando la tenga, con gusto se las comparto. Pero por ahora, es que no, loco. Les voy a poner esa parte final para que vean que cuántas balas le fallé, men. Cuántas balas le fallé. Ay, no puede ser. Pero bueno, gente, espero que este video, esta partida lamentable, les haya gustado, les haya entretenido. Y sin más por el momento, gente, nos vemos en el siguiente video, bandita. Chao.